Ahí está la entrada para visitar lo que es el río Numbilán. Ahí estamos, amigos. Es el único río bañar, a recorrer en la orilla. Hay muchas personas que están bañando, mis amigos. Estamos, mis amigos, ahí está el señor Sol, pero apreciando un hermoso lugar también. Ahí estamos, saludos para todos los que son de este lugar, como lo pueden observar acá, ahí está la transmisal del norte, conociendo el lugar tan hermoso de Barías. Pues es un gusto saludarles en esta tarde. Pues se hace acá con moto o en carro, se hace como 2 horas para Barías. Pero en moto como 1 hora o hora y cuarto por ahí. Ahí estamos, es lo que estamos visualizando. En esta tarde, pues acá me imagino que van a hacer un comedor, me imagino, porque al lado ahí está lo que es el río que pasa a lo que es Numbilán, aldea Numbilán. Para los que conocen este rumbo, este lugar, aquí pasa lo que es la carretera. Ahí están los carros que pasan acá, que van para los diferentes municipios, me imagino. Van para Playa Grande o van para Santa Fe Barías o otras aldeas: Rancho Palmera, Centro 1, Mayalán, Jordán, Colomquén. Ahí donde está en la aldea Numbilán, entra lo que es el siglo XIX, siglo XXI, entra generación maya. Aquí se parquean los motos, los que vienen a bañar a este río que pasa aquí cerca de lo que es la aldea Numbilán.
el único río donde se puede nadar. Me imagino que aquí hay peces. ¿Cuánto daríamos de allá, sabe? Una, dos, tres. Como cuatro aldeas, pues, ¿sabes? Pues como cero para allá. Que hay casi todo. Pues aquí andamos, aquí en la aldea Nubilá, mis amigos. Aquí está la transversal del norte que viene de Playa Grande. Ahí está la entrada para visitar lo que es el río Nubilá. Ahí estamos, amigos. Bueno, mis paisanos, aquí me despido con este pequeño video. Pues acá me encuentro lo que es aldea Nubilá. Es un gusto compartir estos bonitos paisajes de nuestro querido pueblo de Barías. Acá me despido y hasta la próxima.